Comparecen ante los medios las tres concejalas de Izquierda Unida. Han decidido votar en contra de la subida del IBI, tal y como solicitó la Asamblea Ciudadana que celebraron este martes. No obstante, dice Rodríguez que la puerta de Izquierda Unida sigue abierta a la negociación, aunque depende de que se tengan en cuenta las propuestas que han puesto encima de la mesa. Y si tan importante es para la situación municipal aprobar las ordenanzas fiscales, lo que tendría que hacer el Gobierno es empezar a negociar y acceder a puntos que le solicita Izquierda Unida que son más que coherentes, que no le estamos pidiendo nada que no sea coherente y positivo para el funcionamiento de este ayuntamiento y, por tanto, de la ciudad de Chiclana. Izquierda Unida se muestra dispuesta a que el punto quede sobre la mesa para dar más tiempo a la negociación de asuntos tan importantes como la municipalización de servicios, reforzar la inspección sobre el cobro del IBI y tener el borrador de presupuestos del año que viene. Repito, en ningún momento accede a negociar. Nosotros le planteamos en última instancia al alcalde que saque el punto de las ordenanzas fiscales del pleno, que lo traslade a un pleno extraordinario que nos dé lugar a poder negociar estos puntos, que ya tendrían que haber estado negociados con anterioridad, pero que en cualquier caso nunca es tarde para solucionar un problema tan grave como este. Y ayer nos dice el alcalde que este punto sí o sí va a pleno, cosa que francamente no entiendo. Rodríguez ha asegurado que si Román no deja de lado su arrogancia y accede a negociar, será él quien tenga que responder ante la ciudadanía.